Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Recuerden, mi nombre es Fabián Romero Gómez. Chévere, estamos aquí en Dame un Like. Estamos todos pendientes, todo rico, porque viene el entretenimiento, el humor, la belleza, la fantasía de este gran programa EENTV. Usa ya es el programa number one de Miami para el mundo. Gracias a Dios, claro que sí, Fabián. Buenas noches, mi gente de Colombia, de Puerto Rico, de Cuba, de Miami, de todos los Estados Unidos y sus alrededores. Un saludo muy especial desde aquí, desde NTV USA. Esto es Dame un Like y estamos en vivo y en directo desde los estudios de Cachita y Universal Studios. En la hermosa y bella ciudad de Miami. Claro que sí, mi gente, ya saben que este programa lo hacemos con muchísimo amor, con muchísimo entretenimiento. Allá, mamita. Y lo más importante, súper informativo. Ya saben que nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales. Y lo más importante, donde ven este súper programa, @NTVUSA. Ah, sí. ¿Y su red social, mi amor? ¿Cómo es su Instagram? Bueno, a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como Paula Sánchez Oficial. Ah, ok. A mí me pueden encontrar en redes sociales como @FabiHumor. Esa Fabi es con la Y de Yuca. Yo soy Rafael Pedrosa, el hijo de la señora Herminia, nacido en Baranoa, Atlántico, cerca a Barranquilla. Tengo, no puedo decir la edad, pero me pueden encontrar en Instagram como Rafa Pedrosa Oficial. Rafa Pedrosa, el hombre que era... ¡Rosa! Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, para hoy tenemos muchas cosas. Para hoy tenemos diversión, humor, talento. Rafita, ¿con qué notábamos que usted me dijo que es que la tenía lista, prendida, tenemos agarrada? Tenemos muchas notas, pero antes de empezar a compartir las notas, es muy importante guardar la distancia. 6 pies. 6 pies, pero yo solo tengo 2 pies. ¿Cómo guardar los 6 pies? Qué fuerte. Y después, así no quieren que la imaginación de uno vuele. No, de verdad, hay que tener en cuenta esto, las medidas de precaución. Esto del coronavirus, de verdad, es una realidad, una triste realidad. Tenemos que estar cada día más precavidos y prevenidos, salir con las medidas de seguridad a la calle. Claro. Para no contagiar y para no contagiarnos. Las cifras, las estadísticas, lamentablemente son muy altas. Bueno, tenemos que seguir protegiéndonos, confiando en Dios y guardando las medidas de seguridad que son bien importantes. Así es, Rafa. Usted tenía que contarme una historia. ¿Cuál es la historia, Rafa? La historia que te voy a contar es que vamos con el segundo episodio de Cuéntame tu historia. Desde Grimal Joyería. Vamos a verla. Tranquilo, Rafa, tengo un plan. Hola, Caroline. Y quiero regalarte algo de Grimal Joyería. ¿Puedes venir? Materialista. Rafa, yo no sabía que tenías una joyería. No es mía, es de un amigo. Bueno, realmente queríamos ofrecerte disculpas por lo que pasó y queremos darte este detalle. Una caja. No. Rafa, ¿qué es eso tan bonito? Yo quería decirte a ti que eres una mujer muy linda. Y quiero que escojas un número del 1 al 5, el que sea. El 4. Bueno, entonces vas a escoger 4 joyas de Grimal Joyería. 24 kilos y tu cubana bien pilla. Gracias, hermano, tu plan funcionó. Te lo dije, Rafa, estás en Grimal Joyería. Calidad y garantía, eso es Grimal Joyería. ¡Claro que sí! Grimal Joyería, eso es calidad y garantía, eso es Grimal Joyería. ¿Cómo les pareció? Cuéntame tu historia número 2. No, pues el galán. No, esto me deja cada vez más sorprendido. Pero es donde se dan cuenta que las mujeres somos como que nos gusta lo bueno. Claro, las joyas. Iba a decir interesada, pero no nos gusta lo bueno. Mujer interesada decía la canción, pero de verdad que yo siempre me divierto actuando.
Es como una medicina para mi cuerpo. Pues claro, actual. Es la profesión de uno, la cual ama, la cual vive uno, la cual he comido. La pasión, cual... mijo. Y no tanto, no tanto lo que disfrutan haciendo, lo que el público llega uno a convencer, porque si no fuera por el público, yo no estaría acá. Hablando de pasión, mi querida Paula, mi hermosa y bella Paula, que hoy está... ¿Quién te vistió hoy? Yo solita. ¿Y quién la va a desvestir? El novio tiene... Hablando de talento y hablando de hacer lo que amamos, lo que nos gusta, tengo el gran placer, el gran honor de contarle a todos nuestros televidentes que aquí nuestro compañero Fabián Romero, el que siempre llega primero, escribió un libro. ¿Un libro? Sí, señor. Cuéntanos un poquito. Cuéntanos, si cuéntanos la historia. Bueno, primero que todo, Rafael Pedrosa, el hombre que la goza, usted está mintiendo. Porque no es un libro, son dos. Sí, son dos libros, pero hoy vamos a hablar de uno de ellos que está rompiendo. ¿Quieres que hablemos de uno? Está rompiendo en las ventas, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí bueno, encargué cinco. ¿Cinco libros? Claro que sí. Uno para leer y cuatro para regalar. Gracias. Para regalar. Es que mira, yo quiero hablar al respecto. Nosotros los artistas, los que nos movemos en el arte... Nuestros amigos, muchos están acostumbrados a que si hacemos una obra de teatro, te dice, Rafa, regálame entradas. Compré un libro. Ay, regálame un libro. No, al contrario, tenemos que apoyarnos mutuamente para que nuestro arte siga creciendo. Sí, porque es que los más cercanos a nosotros son los que más duros. Porque nos cuando dan. Uno escribe libros, mire, cuando uno empieza a escribir el computador, mire después lo que le toca usar, porque todo se va agotando, ¿no? Físicamente se va agotando, las gafas se va agotando esto, la mujer también eso de abajo se va agotando, todo se va agotando. Pero vamos a hablar ahora del libro. No se gasta. Pero no se gasta. Okay. Bueno, el libro es lo siguiente. En el año 2013, 2014, 2015, 2016 me dio por escribir. Vamos a hablar de uno de esos libros. El libro que les voy a contar hoy es La importancia de hacer reír. Así se llama el libro, La importancia de hacer reír. Fue un libro escrito en Bogotá, Colombia. Mírenlo, ahí está en Amazon, plataforma en Amazon. La importancia de hacer reír. La importancia de hacer reír es un libro bien hecho, bien estructurado, hecho para comediantes, humoristas y, ¿por qué no?, para artistas, porque no necesariamente tiene que ser comediante o cualquier persona lo puede comprar también. ¿De qué y cómo me inspiré en hacer este libro? Este libro no lo va a hacer reír nunca, es increíble. La importancia de reír y no lo va a hacer reír. O sea, no tiene chistes. No tiene chistes. Entonces, a ver, ¿cómo va la meta? Claro, porque es que para reír, para usted hacer reír la gente, usted necesita mucha seriedad en esto. Hacer reír es una vaina muy difícil. Muy seria. Muy seria. Sí. Para usted, Rafa, que es actor y sé que ha hecho obras de teatro, tú sabes que hacer una obra de teatro y hacer reír a la gente no es una cosa fácil. Para no nada. Es fácil. Entonces, ahí explico las técnicas, las tácticas de cómo llegar a hacer reír y lo más difícil, hacer reír a todos los públicos. Por eso me baso en el humor mexicano, que es el lenguaje universal que todo mundo conoce. ¿Por qué el humor mexicano es el que todo mundo conoce? Tome mi teléfono ahí para que vea mi foto que me acabo de tomar. Wow. El humor mexicano, porque los mexicanos eran los que doblaban las películas en los años 70, 80 crecimos y 90. Crecimos con esos doblajes. El lenguaje mexicano lo tenemos copiado. Bueno, yo no crecí mucho, pero bueno. Y ahí fue donde empecé a estructurar todo. Empecé cómo hacer reír, cómo llegar al arte. ¿Cómo fue que mi papá, yo veía que mi papá se robaba el foco y centro de atención cuando se tomaba unas cervezas allá en Barranquilla, Colombia, en su tierra? Y yo decía, pero yo quiero ser como mi papá, que mi papá llega, mi papá solo hacía chasqueada los dedos y si hay personas lo voltean. Entonces a mí me daba envidia. Wow. Y no fue sino copiar a mi papá. Ni siquiera mi papá me enseñó copiar lo que hacía mi papá. Y empecé a imitar a los 4 años a un gran humorista. No, narrador deportivo narrador. Llamado Edgar Perea. Edgar Perea. ¿Quién Edgar... no recuerda a los Edgar Perea, el campeón barranquillero? Si usted es colombiano, sabe de qué estamos hablando. Me acuerdo que decía, sigue siendo feliz, Edgar me dice. Ok, mi querido Fabián, ¿dónde podemos encontrar el libro aparte de Amazon? ¿Los precios? Claro, en Amazon está en un precio de $15. Perfecto. También lo puede encontrar en librerías de Colombia. Está en Perú, en Argentina y aquí en Miami ya empezó a llegar una librería. Pues con esta cuestión del coronavirus, yo creo que tenemos que determinar un poquito en qué librería. En Nueva York ya estuve en una feria del libro. Y el segundo libro, que también lo tengo listo para empezar a rotarlo, también lo tengo listo, que vamos a hablar en un próximo programa del otro libro, porque ese libro sí ya es diferente. Pero para la próxima, por favor, tráenos el libro físico. ¿Sabe qué pasó? Que se lo pagamos. Me lo quitaron. ¿Quién te lo quitó? Peter Albeiro. Un saludo bueno, a Peter Albeiro. Bueno, mi gente, vamos con esta cortica nota que nos hizo Angie Gossen. Cortica, pero sustanciosa, dicen por ahí. Informativa. ¿Sí? Informativa. Mafalda es una historieta argentina creada por Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Kino. El humor de las historias de la tira cómica son ácidas, pero a la vez sensibles, que han dado la vuelta al mundo y lo ha puesto patas arriba.
El personaje principal de Mafalda es una niña inteligente de clase media que se preocupa por la política, la economía y la sociedad. Tiene un grupo de amigos que hace la historieta muy divertida. Es fanática de los Beatles y le encanta el pájaro loco. La sopa es una de las cosas que más detesta porque le da asco. Uy, y a mí también. Yo soy Angie Gossen y estaré compartiendo con ustedes todas las semanas desde mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente nota. Gracias, Angie Gossen. Se me salió un gallito. Ay, un poquitico, ya saben la historia de Mafalda, de dónde vienen, ¿ven? Es que yo recuerdo mucho a una amiga en Colombia que decía, ay, ya parezco Mafalda, no me gusta la sopa. Yo no sabía por qué. Me puse a investigar, a leer Quino, a leer Mafalda, y entendí el por qué mi amiga hablaba de eso, de la sopa, que no le gustaba la sopa. Bueno, y tenemos entendido que a Mafalda le gustaba la política y la cosa. O sea, esos son los muñequitos que los niños hoy en día debieran de ver. Muñequitos, ¿cómo le dicen en Cuba a las tiras cómicas? Muñequitos. Oye, ¿cómo le dicen a la comiquita? Le dicen en Venezuela. ¿Cómo le dicen en Cuba a las tiras cómicas? Muñequitos también, ¿ven? Bueno, ya o sea, somos un idioma universal. Un muñequito lo entienden en todas partes. Y hablando de muñequitos, hablando de comiquitas, hay un personaje que le están trabajando una caricatura. Es un personaje nuestro y alguien muy importante se interesó en hacer una tira cómica. ¡Señoras! ¡Ay, Dios mío! Muy buenas, ¿cómo están todos ustedes? Soy la pitonista, la que con su maquia y su dicha saca una sonrisa. ¿Cómo están todos ustedes? Cordial saludo. Hola a todos. Hola, hombres. Hola, mujeres. Hola, bebé. ¿Cómo levanta esa mano de lindo? Guau, guau, así. Preciosa, ven para acá. Venga para acá. Pito, ustedes. Pito, pero un momento, Pito. Hay que guardar la distancia. Son 6 pies. Ay, 6 pies. Bueno, en esta época que se acabó el gel, que no hay nada, que se acabó todo, vamos a mirar mi bola de cristal a ver qué nos recomienda. Empecemos. Concéntrese mirando la bola. Concéntrese mirando la bola. Mire la bola, mire la bola, 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 la bola. ¿Dónde está la bolita? Mírese. Ah, si se acaba el gel, tengo mis propios productos. Sí. Tenemos jabones El Coso. Jabones El Coso. Jabones El Coso, mírelo. Qué belleza, qué belleza, qué belleza. Jabones El Coso. Mi amor, si tú tienes la mano así un poco untada de virus, porque en plural, jabones El Coso. Oh. ¿Y dónde conseguimos jabones El Coso? Sí, sí, siente que por aquí la cogió alguien y el coronavirus la puede coger, se echa y jabones El Coso. Jabones El Coso. Mi amor, tú también, Rafa. Si siente piquilla por allá. Ajá, por allá. Por allá una piquilla, jabones El Coso. Jabones El Coso. Jabones El Coso. ¿Tiene? De venta aquí con la pitoniza. Oh, qué bueno. Jabones El Coso tiene múltiples servicios. Claro. Todas las cosas se lo puede lavar con jabones El Coso. Por ejemplo, si usted le pica aquí el cuello así, ajá, jabones El Coso. Jabones El Coso. Okay. ¿Pero qué tiene que ver El Coso con el cuello? ¡No, es la marca! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero es que si no lo es el jabones El Coso, no, sí. ¿De verdad? Mírelo, la bola lo dice. No lo digo yo, la bola. Cuando la bola habla, yo le hago caso. Yo le hago una preguntita. ¿Por qué la bola rueda? ¿Por qué la bola rueda? No sé por qué rueda la bola. ¿Por qué la bola rueda? Pues porque estaba sucia. La bola rueda. La bola rueda. Ay, estás, pero de un pique. ¡Guau, guau! ¡Fantástico! ¡Qué belleza! ¡Hola, buen primor! ¡Estás divina, mi corazón! Yo quiero que usted le haga un augurio o le prediga, o sí, sé cómo se... Usted predecir, predecir. Pero antes que todo, tengo otro producto, porque esto se llenó de cuñas. Sí, qué bueno. Sí, cuéntanos. Yo tengo otro producto, porque... A ver, cuéntanos. Meltrozo. Sí, esa es la marca. Meltrozo es la marca, porque cuando se tiene que raspar en la garganta, así... ¡Chúpeme El Trozo! ¡Oh! Sí, chúpeme El Trozo. Sí, Rafa, también le duele aquí la boca, ¿sí? ¡Chúpeme El Trozo! ¡Esta pastilla es divertida! Sí. Sí, allá el que está haciendo la cámara, ¿me oye? Allá, a Nani. Si le está doliendo aquí el ojito, ¡chúpeme El Trozo! Pastillas Del Trozo son buenas para la carraspera y para la alergia. Meltrozo es la marca. Meltrozo, sí, mi amor. Meltrozo. Mi amor, ¿te duele la garganta ahorita? No, pero chúpeme me va a doler. El trozo, mi amor, ¡chúpeme El Trozo! Meltrozo. ¡Eso es divino! Me está timbrando la bola. Le timbró la bola. ¿Qué hace un bello acostado en la cama? ¿Un bello? Sí. Ah, el bello durmiente. Ay, me lo estoy vacilando. Pero este coronavirus está genial. Nos está acabando el coronavirus. Ay, ¿cómo así?
Ay, mire, ¿qué le dice el techo de la cocina al techo del comedor? Mira. Pero, ¿qué le dice el techo de la cocina al techo del comedor? Yo no veo nada. Yo tampoco. ¡Ay! ¿Cómo así? Mire, si el mundo no fuera redondo y fuera un cubo, ¿qué seríamos? A ver, ustedes saben más. Si el mundo no fuera redondo y fuera un cubo, ¿qué sería? ¡Seríamos cubanos! Bueno, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. No te vayas a ir, por favor. Vamos a comerciales y luego vamos a seguir con tu magia, con tu encantamiento. Recuerde, chúpeme el trozo, mi amor. Si usted con la pastilla la abre, le duele aquí, me chupa el trozo. Vamos, ya. Digo, perdón, chúpeme el trozo. En Siena Roasters hacemos el mejor café, el café oficial de los Miami Marlins, my team. Somos una gran familia y lo único que queremos es que todos prueben nuestro café, Café La Rica. Familia, no hay nada como recomendar a los amigos un lugar para compartir en familia. Di Crespo Steak House, en el corazón de Kendall. Comiendo como en casa, la comida que tú te mereces y por supuesto, las mejores carnes, carnes premium. La dirección es fácil, 13772 Southwest 152 Street. En el corazón de Kendall, al lado de Country World. Hola a todos. Gracias, señor Cortés, y gracias a NTV USA por darme la oportunidad de hablar para la población de Miami. Soy el Dr. Álvarez y venimos a darle unas recomendaciones para la pandemia mundial. Recomendación número uno, lavarse las manos todas las veces necesarias posibles. Debemos de usar el tapaboca como medida de prevención para no contaminar a los demás. Mantener una distancia prudencial, la recomendada 6 pies, aproximadamente 1.5 metros, para conversar con las personas. Evitar estar en conglomerados de muchas personas o mucha población para no contaminarnos. Debemos de tener cuidado, no compartir los objetos personales que podemos estar contaminados. Otra cosa muy fundamental, que la población de la tercera edad debe ser la que más debe de cuidarse, los hipertensos, los enfermos del corazón y los diabéticos. Próximamente daremos nuevas recomendaciones. Hasta la próxima. Despeguen de la sintonía de NTV USA y estamos transmitiendo desde Miami, que no es cualquier cosa. No, no, no. Estamos en Miami, en los United States of America. ¿En qué bueno, estamos? Y yo les tenía algo. ¿Qué estarían dispuestos ustedes a hacer por un like? ¿Qué? Tú, putoniza, tú. ¿Yo? Ay, pues yo, ay, mire, me cogí aquí con el café. Bueno, a nosotros producción nos retó y nos mandó galletas de soda. ¡Ay, espera un momentico! Espera. Aquí está sucediendo algo. Ahí pasó algo. ¿Qué fue? Messi y 15 días. ¿Messi? ¿Qué puede ser Messi y 15 días? Messi y 15 días. Ah, pues Messi y medio. ¡Ah! No, yo estoy muy de ataque. Yo soy muy chistosa. No, gordita, estás espasada. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Yo qué es lo que veo ahí? ¿Qué está viendo? Que el mejor café del mundo es Café Cachita. Ay, Café Cachita. El mejor para compartir. Café Cachita, claro. Es el mejor para compartir. Ahora sí. Okay. Bueno, retomamos. Producción nos mandó a hacer un reto. Un reto. Y nos mandó a que nos teníamos que comer 3 galletas de soda, por cierto, que son súper secas, en un minuto. Ah, no. Y nos ofrecieron $20. $20.
$20. Pitonisa, ¿tú estarías dispuesta por $20 más un like? ¿Cómo está el mundo hoy en día? Estoy dispuesto a hacer lo que sea y lo doy por lo que sea. Si hay $5, ahí estoy en el reparto, mija. Bueno, ¿cómo es la cosa? Entonces, comerse 3 galletas de soda. En un minuto. Pero con agüita. No, sin agüita. ¿Sin agua? Porque si no, no hay reto. Bueno, yo me bueno, las galletas de soda, para la gente que no lo sabe, son súper secas. Sí, claro. Secas. Muestra los 20, a ver, pues, a ver si es verdad. Porque eso pues es claro, plata en mire, mano, aquello la en tierra. Producción, la producción de aquí es seria, miren, nos mandó los $20. $20. 20, qué por 3 bueno. galletas de soda. ¿Sabes? Bueno, yo me le mido. Suéltelo. Yo me le mido, yo empiezo. Sí. Empiezo yo. Hágale, pues, arranque. Empiezo yo, papá. Señoras y señores, estamos aquí en los estudios de MTV Studios, en el Cachita. Mire, abran las galletas tú. Yo abro las galletas, Tony, a ver. Tome, a ver. Galletas con... Vamos a ponerlo acá, ¿cierto? Aquí como para... Tome, a ver. Mira, así bien folclórico, bien casero. ¿Quién va a llevarle el tiempo entonces? Yo lo llevo, aquí está, el tiempo o sea, lo llevo yo. Un minuto para comer, o sea, pero tengo que comerme no las 3 galletas. Pero no es trampa. En menos de un pongo. Minuto, aquí están va, las 3 galletas. Bueno, póngalo usted, Pablo. Se fue. ¿Listo? Va. Señoras y señores, con el patrocinio de Jabones El Trozo, estamos aquí todos. Sí, señoras y señores, ustedes chúpenme. Pero hágale, mijo. Hágale, mijo, pues. Se va Rafa, se come una galleta, se come 2 galletas, se lo come todo. Todo se lo echa en la boca porque Rafa está acostumbrado a echarse todo en la boca. Arranca Rafael, muy bien, pica por dónde, mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda. Vamos, Rafa. Rafa, sí se puede, sí se puede. Se lustró. Pero está botando Rafa, la mitad de las galletas, sí, mijo. Sí, Rafa. Rafa, vamos, Rafa, atórese, papito. ¿Quiere un poquito de café? No, señor, porque no sé. Mírenlo, mírenlo. Uy, qué gamín. Uy, se ganó los $20. No, no. Ah, eso es tragando y mostrando. Vamos, papi, vamos, muéstrelo. Muéstrelo, vamos, Rafa. Pero si no, hace papacito, porque va a morir tú. Chúpeme, sí. El trozo. El trozo, el trozo. Chúpeme el trozo y verá qué le pasa a eso. Vamos, Rafa. Diga A, E, I, O. Diga algo, Dios mío, dele un golpe. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. ¡2! ¡No, lo cumplió! No, ¡1 minuto! ¡Vaca, la cagracha! ¡No, ese hombre no puede! ¡No puede! Mira, no. Se ve fácil. Se ve fácil. Pitoniza, vas tú. ¿Lo quieres hacer? Por $20 y un like. Lo haces tú. No, yo no. Ay, no, gorda, no. Tú. Bueno, voy yo. Va a hacer las 3 galletas. A ver, tome las 3 galletas. Pero supérese, mijo. Mi gente, eso lo pueden hacer en sus casas y compiten, así sea por... Sí, señora y señor, vea, mamita, tome. Acuérdese que si tiene las manos sucias, jabón es el coso. Bueno, mamita, ve, ¿listo? Ya ve el tiempo. Jabón es el coso. Sí, a ver. A ver, yo para tragarte es buena. Muñeca. Bueno, yo le digo, pero ¿dónde es la inicio donde dice estar, cierto? 5, 4, 3, 2, 1, arranque, mi amor, arranque todo, todo se lo echa en la boca. Eso, mi amor, así, así, mi amor, vamos con todo, pégale, mamita. Paula, vamos, Paula, 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 la 20, ricota, 20, la ricota. 20. Eso, hágale, eso. Hágale, hágale. Eso, eso. Hágale, hágale, qué hágale, fácil. Hágale, qué fácil, mami. Yo me dejé ganar. Yo me dejé ganar. Dale, dale, vamos, vamos. Paula, 20, 20. Y ahora que el dólar está a 4.500 en Colombia. Ay, mamacita, sácame la cuenta. 20. Usted manda $20 para Colombia. Eso es un billetal. Claro, claro, claro. Vamos, vamos, dale, Paula. Vamos, vamos. Vamos. Arranque. Vamos, Paulita. Dale, Paulita. No. ¿Cómo? Pero sí, claro, si regala galleta, si regala. ¿Qué tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo lleva? Ya lleva 43 segundos. Hágale, no, hágale, no, qué duro. No, no. Hágale, mamá. Hágale, mamacita. Eso es fácil, bebé. Vamos, eso es fácil. Vamos, son vamos, 20. Vamos, vamos. 20. 10. 9. 8. Yo le voy a poner 10 más 7, a la apuesta. 7. Le pongo 10 más. 6. 5, 4 y pum, se ponchó, se ponchó, no, 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 qué fracaso. No, mi amor, mire, sobre una galleta, no, mi vida. No, no, decide que no es fácil. No, mi amor. Pero ahora vamos con la pitoniza. ¿Yo lo voy a hacer? ¿Y si nos da tiempo? Sí, yo creo que sí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a arrancar. Ok, vamos aquí a hacer el... Pero lo haces desde ahí, ¿cierto? Aquí está bien. Sí, aquí. Bueno, reset en sus marcas. Póngale que hable. Listos, ya. Diablo, doña. Oye, Pitogui, oye. Oye. Tiene que tragárselo, ¿no? No, tiene que pasarse. Pasarse. Gorda con actitud. ¿Cuánto tiempo? Tiene que tragárselo. Ay, no, eso sí no se vale. 42. Tiene que pasárselo. Que hay 12 segundos.
25. Bueno, estate ya, soy la pitonisa. Gasté mis $20. No. ¡Abra la boca! ¡Abra la boca! ¡Oh, perdió! ¡Abra la boca, doña! Oh, estuvo muy cerca. Sí, muy feo. Usted. Estuvo muy cerca. Estos $20, sumados a los 10 que puse yo, hay que devolvérselo a producción. Porque ninguno de los tres me tumbaron. Fuimos capaces. Mire, yo pensé no, que el reto estaba fácil. Cuando a mí me dijeron, yo, ay, no, yo como soy de no, trabajo, eso baja rapidito, pero no, es duro. Pues, ahí es donde pueden apostar bueno, lo que quieran. Espera un momentico, porque este man tiene de Rafa o de Farra. ¿Cómo es que Rafa? Mande a ver. Bueno, ahora los vamos a invitar a ver una historia que se llama De Farra. ¿De Farra? De Farra. Bueno, dale, mándela porque no puede ni hablar. Vamos a la nota. ¡Ay, niño! ¿Me vas a abrir una zanja en el piso con tanta pasadera? Ponte a hacer algo, a lavar la losa, a lavar los chimes, a lavar el perro 3 veces al día, ponte a darlo. ¿A darlo? ¿Cómo así? Como mi papá. ¡Ay, niño! ¡No me hables de ese hombre! ¡Que me acuerdo igual de mi aguadito! ¡Que trabaja, joda, trabaja! ¡Que tiene alma en pie! ¡Cállate, trabaja! ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? ¡No! ¡Chapulín Colorado! ¿Qué necesito, mi amor? Cuidado, no te me acerques, no me mires mucho. Oye, mira, oye, Pito, lo que pasa es que, mira, estoy como aburrido, desesperado, no sé qué hacer con mi vida. ¿Cómo te hallas? Nada. Espera, lo que diga el cigarro. Bueno, recuerde, fumar puede ser nocivo para su salud. Che, ¿alguien tiene fuego? ¡No ves fuego! Este tabaco está bien rico, ¿no? Seguro está. Usa. ¡Ya lo tengo! ¡Me voy para USA! ¡USA, sí! Usando las manos para vender afuera dulces en el semáforo. ¿Qué entendió este animal? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se dice eso, bacano? Llegaron las chicas. Rafa, 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 Rafa. Bueno, Fabián, no, Rafa, despierta. Rafa, que te son lentes, Rafa. Oye, Rafa, a trabajar. ¡Ay, amá! ¿Ah? ¿Amá? ¿Amá? ¡A mano limpia que te voy a coger! Esta milla de coqueta lo echa. ¡Aló! ¡Fabi, mi llave! ¿Cómo está la película, loco? ¡Rafa! Encantado en saludarte, ¿eh? Hey, Dios, Fabi, ¿qué? ¿Estás viendo la novela mía? ¿Estás viendo la novela mía allá en Estados Unidos? Claro, mi esposa y yo no nos perdemos ni un capítulo de tu novela. ¿De qué novela me hablará este petaco de man? Mi llave, es que yo tengo como ganas de ir para la United States of America. ¿Usted me va a poner a París ahora? Digo, ¿usted me va a poner a parir ahora? No lo pienses tanto, mía, no lo pienses tanto. Otro que viene a pasar trabajo en los Estados Unidos, mesero, ayudante, limpiador. Ay, es que la gente no aprende. ¿Será que Fabián deja quedar a Rafa aquí en los Estados Unidos? No se pierda el próximo capítulo de... ¡Laurens! ¿Cómo se llama esto? ¡Laurens! ¿Cómo se llama esto? Se le olvidó. Mira que esta es una historia basada en hechos reales. ¿Sí? Esta es la historia de muchos inmigrantes, de mucha gente que llega a este país buscando mejores oportunidades y se encuentran con unos personajes que muchas veces lo que hacen es engañarte, tratarte venderte mal. ¡Ay! ¡Lo vi! ¿Qué me dice? Está hablando la bola, me está hablando la bola. La bola. Sí, el del techo, ahora sí el del techo. Ese no se me olvidó. ¿Qué le dice el techo de la cocina al techo del comedor? ¿Qué le dice? Es una cosa impresionante. ¿Qué le dice? Cuidado, tápese en los oídos. Le dice, te echo de menos. ¡Mi bola es muy chistosa! Oye, Pito, es como mala. Dime. Paula, yo creo que de verdad la cuarentena, el encierro a esta mujer la está volviendo loca. Pero no loca, loca no. Estaba. Loquísima. Loquísima. Loca no, mi amor. ¿Loca no? Bueno, no, mi gente...
Yo es que quisiera... eso de tener todo adentro, eso a uno le fastidia, esa vaina. Oiga, señora, ¿será que usted puede dejar hablar a esta linda mujer? Que hable esa mujer. Mire, si no la van a bajar, producción la saca. Nos peleamos, mi cuando amor, esta mujer habla, el rating se dispara. ¡Arriba rating! Bueno, vamos a hablar de cosas serias y comunicativas para este momento. Ok. Ustedes en cuarentena, aparte de lavarse las manos, comer bastante, ¿qué más están haciendo? Yo estoy dedicándole tiempo a Dios, dedicándole tiempo a mi familia, dedicándole tiempo a leer, dedicándole tiempo a ver películas. Bueno, yo me vi una película que de verdad, aparte de que es la película de moda, es una película demasiado, demasiado bonita, o sea, que toca corazones. ¿Sí? Zelda número 7, Milagro Zelda, en la Zelda número 7. Milagro en la Zelda número 7. Se encuentran en Netflix, Netflix no nos está pagando. Milagro en la Celda número 7. ¿Cómo te pareció, Paula, esa película? Yo me la vi. ¿Tú te la viste? Bueno, la verdad, la trama de la película me encantó. O sea, el personaje principal, el muchacho que hace el papel de Bobito, Memo. Ay, no, me mata de amor. Y la niña, pues, el personaje de la niña, Ova. Ova. ¡Ova! ¡Ova! Ah, lindo, ¡Ova! Lindo. ¡Lindo! No, no, la verdad, la trama de la película, o sea, toca corazones y en esta época muchas personas me han dicho a mí, ay, no, en esta época tan triste, tan aburrido no ponerse a ver películas así, mi gente, pero yo se las súper recomiendo. Es una muy buena película. Les cuento que yo me la pasé toda la película conteniendo las ganas de llorar porque tenía a mi hijo pequeño al lado y a mi esposa y mi hijo me preguntaba, papi, ¿qué le va a pasar al señor? ¿Qué le va a pasar? Yo, no, mi amor, hay que esperar, o sea... Perdón, o sea, tú recomiendas esa película, ¿cierto? Sí, yo también la recomiendo. Usted, yo diría que esa película es para que se gane un verdadero premio Oscar. Sí. Fantástico, muy qué belleza. Bueno. Sí, es una muy buena película, una muy buena actuación. Lo que sucede dentro de la celda, cómo esos personajes que se fueron encima, que golpearon al protagonista de la película, después... se llenan de tanto amor. De ternura, de se ternura. Dejan motivar. Es una película bella, muy tierna. Es bella, es fantástica. Es una película, aunque yo he visto ya varias películas por Netflix, varias. Sí. ¿Tú te has visto El Hoyo en el Espejo? No, me vi fue la película El Hoyo. Ah, ya, porque yo sí me he visto El Hoyo en el Espejo, mi amor. Sí. Qué romántica tú. ¿Pero tú te viste la película El Hoyo? Me vi El Hoyo, es una... ¿Se vio El Hoyo? Con razón. ¿Y ustedes ya se vieron El Hoyo? Claro, yo sí, me lo vi. Está buena, está buena. ¿Ya se vieron El Hoyo? Yo sí me lo vi. ¿Qué tal El Hoyo? Fantástico, qué belleza. No, de verdad, El Hoyo es una película... No es una película, es una serie. Mm. Es una serie muy buena, un poco fuerte, pero... Y hay como un debate en redes sociales, que no entendí, la película es clara. La película es clara, es como la sociedad empieza a denigrar, a denigrarnos y cómo mutuamente nos estamos acabando. Cómo entre los humanos nos comemos mutuamente. ¡Wow! Esa palabra me gustó, comemos mutuamente. Ven, Paulita, o sea que tú, ¿cómo es que se llama en inglés la película que tú me dijiste ahora fuera de cámara? ¿Cómo llama la película en inglés? ¿Platform? The Platform. Pero bueno, después de hablar de la Platform, quiero que escuchemos los consejos de una persona que sabe mucho, que él desde su casa nos envía una nota. Él es Jaime Baby. ¡Ay, Jaimito! ¡Baby! Besos. ¿Vamos? Este es el show de Jaime Baby, aún sigo siendo Jaime Baby. Estoy desde mi casa, desde la cuarentena, ¿ok? Me hago cada hora para proteger del coronavirus mis baños en alfalfa, en mi tina con pétalos rosados. Sí, con cáscara de mandarina, cáscara de piña y cáscara de plátano. Para esta cuarentena, mucho plátano en pareja. Bueno, ya hay un problema que está quejando a la gente, que es la vida en pareja. En esta cuarentena, en mi storage, tengo aquí a un señor en la línea que no quiere dar el rostro. ¿Qué es lo que decía él? Habla pues, señor, sin rostro. Hola, don Bailey. Hola. Pues, ¿qué te cuento? Bueno, los martes, este martes que he estado escondido, me meto debajo de las cobijas de la cama. A ver, dame un like. A las 9 de la noche me meto ahí. Sobre todo para ver esa mamacita de la Paula, está muy rica, como el café de la rica, ¿eh? Está muy rica, Paula. Llevo encerrado, te comento, don Jaime Baby, 15 días con mi esposa, pero parecen como 20 minutos.
20 minutos, bueno, es muy bueno para eso, ¿ah? ¿Eh? No, don Baby, pero como 20 minutos debajo del agua. ¡Ay, qué cabrón! Pero bueno. Pero bueno, ¿cómo es el trato de ella con usted? ¿Ya qué lo pone a hacer? Ay, don Baby, usted supiera, mire, ella me pone a valer. ¿A valer? Que barra todo el piso, ¿sí? A fregar los platos, ¿sí? Al mapeo, me pone a mapear. Y me lleva la contraria en todo. En todo me lleva la contraria. Pues yo quiero decirle que mi esposa una nos fuimos al río y siempre las mujeres llevan la contraria. Ella se cayó en el río. Ajá. Se cayó, sí, se cayó en el río. Y todo el mundo, ay Dios mío, se cayó. Yo le dije, búsquenla al río arriba. Y la gente me decía, pero si el río va para abajo. Le dije, ella lleva la contraria siempre, háganme caso, ya está esa arriba. Bueno, don baby, mire, a mí me pasó igual. ¿Sí? Llamé a 911 estos días que estaba encerrado. Yo llegué y llamé a 911. Y ¡ay, Dios mío! Mi esposa estaba cocinando y se cayó. ¿Se cayó su esposa? ¿Cómo así? Cuéntenos. Sí, se cayó. Y ellos me preguntaron, ¿y cuál es la emergencia? Y yo les contesté, ¿a qué hora quito el arroz para que no se pegue? ¡Ah! Don Bailey, yo me voy porque mi esposa llegó. ¿Y esposa? Está me pegue. Chao, don Baby. Ay, pobre hombre. Es un hombre sin rostro que nos llamó. Duró llamándonos desde ayer. Llamando allá a Tony Cortés, que él quería hablar con Jaime Baby para soltar, porque lleva encerrado 15 días. Pobre hombre. Pues a toda la gente le digo que se cuiden en su cuarentena. Que en su casa la sepan pasar la güero. Y que háganme caso, los baños de alfalfa y los de piña son los mejores. Pero cuidado con la cáscara, ¿no? Es sin cáscara. A todos ustedes un beso y un abrazo. Recuerden el sabor Jaime Baby para darme un like. Los quiero mucho. Besitos a todos, besitos a Paula, a Rafa y a Fabián. Los quiero mucho. Bye, bye, mis amores. El coronavirus. Qué bueno. Don Jaime Baby, muchas gracias por su saludo. Y don Jaime Baby con sus ocurrencias. Y Jaime Baby haciendo notas desde su casa y gana millones de dólares, ¿no? Increíble. Si debiéramos ser nosotros. Bueno, mi gente, vamos a una pausa comercial y ya seguimos aquí con más en Dame un Like. No te ¡jabones mueras. El trozo! No te lo pierdas. Ya tú te tiraste una pinta en Ley en Men. Ahora no puedes dejar fuera a tu esposa, a tu novia, a tu amante, a tu hija, a tu tía, a tu abuela. Vístela y prepárala para que luzca bien. ¿Lista para la fiesta? Hola a todos. Gracias, señor Cortés, y gracias a NTV USA por darme la oportunidad de hablar para la población de Miami. Soy el Dr. Álvarez y venimos a darle unas recomendaciones para la pandemia mundial. Recomendación número 1, lavarse las manos todas las veces necesarias posibles. Debemos de usar el tapaboca como medida de prevención para no contaminar a los demás. Mantener una distancia prudencial, la recomendada 6 pies, aproximadamente 1.5 metros, para conversar con las personas. Evitar estar en conglomerados de muchas personas o mucha población para no contaminarnos. Debemos de tener cuidado, no compartir los objetos personales que podemos estar contaminados. Otra cosa muy fundamental, que la población de la tercera edad debe ser la que más debe de cuidarse, los hipertensos, los enfermos del corazón y los diabéticos. Próximamente daremos nuevas recomendaciones. Hasta la próxima. Espérate un momentico, bebé, deja la pan. Quería invitarlos a que vinieran aquí a Mr. Arepa, que queda ubicado en la 16733 Northwest 67 Avenida, donde se comen las mejores arepas, así que usted olvídese de la pupusa y de todo lo demás. Venga aquí a Mr. Arepa, que tienen las mejores arepas venezolanas, y a mí como colombiana, así que me encanta la arepa, bebé. Ya saben, vengan a comer arepa conmigo, con esta arepa que está deliciosa, mis amores. Esto queda ubicado en Miami Lakes.
dame uno, dame esta, dos. Esta gente la siento como enérgica, como que les dieron, ya les pagaron. Es que como salimos por fin después de una semana de estar encerrados en casa, pues hay que disfrutar. ¡Ay, míralo! ¡Ay, míralo! ¡Ay, míralo! ¡Ay, mío, me asusta! ¡Ay, míralo! Que Rascael nos va a recomendar un... Perdón, Rafael, es que Rascael es cuando me llama con una cerveza. Rascael, ¿qué libro nos vas a recomendar? Claro que sí, mi gente, les recomiendo en esta época de cuarentena, para que no se aburra, para que no se aburra, pitoniza. No, yo aburra, no soy uno. No. Para que no se aburra en casa. No le gusta el burro, pero no se aburra. Yo, pero burrito mexicano. Los burritos mexicanos son buenos. Con bastante ají, con bastante picante, con bastante pique. Sí. Quiero recomendar este libro que están viendo aquí. Es un libro muy bueno. Lo estoy leyendo. Lo estoy leyendo. Se llama La Última Flecha. Y es el autor se llama Erwin Rafael McManus. ¿Me sostienes aquí, claro, por favor? Que sí, mi corazón. Pero quiero resaltar una frase de aquí. Sí. Ese es el Rafael serio, ¿no? Dice así: tiene que ver con la mediocridad. Me encanta. Dice: la mediocridad es siempre una decisión segura. Y es la decisión más peligrosa que podemos tomar. La mediocridad nos protege del riesgo del fracaso y también nos separa de futuros de grandeza. ¡Por Dios, Rafael, se lo doy! ¿Sí? Se lo doy, con esa frase se lo doy. No, está bonita, está bonita. Y tiene toda la razón. Aquí lo que yo puedo entender es que muchas veces nos conformamos con lo que tenemos. Sí. No queremos salir de nuestra zona de confort. No. Y es ahí cuando estamos renunciando a cumplir metas mucho más grandes. Por miedo. Por miedo. Y es ahí cuando nos volvemos mediocres. Claro. Yo por eso le digo, Rafael, que lo tuyo es resolver. Lo mío es resolver. Sí. No, la que resuelve. Organiza tus ideas, espérate. Esa frase me dejó. O sea, de verdad estoy. Te profundizó. No, habla tú mejor. No, habla tú. Lo tuyo. Bueno, entonces lo de tu vida resolver. ¿Cómo es la cosa? ¿Usted que era la que estaba hablando? Sí. Bueno, entonces vamos a una nota muy, muy hermosa que se llama Lo mío es resolver. Suéltelo, papá. Yo voy a resolver otra cosa. Hola, mis chulisnakis, espero que ustedes no estén entrando en pánico en este momento, porque este video me lo están pidiendo a grito entero. Y es que a mí me está pasando, yo lo entiendo, señora. ¿De qué le estaba hablando? Sí, de eso que está pasando a nivel mundial, ese virus. Ese virus que decimos cómo tenemos que protegernos y cómo tenemos que realmente limpiarnos las manos. Mi amor, yo se las tengo. Yo voy a donde mis expertas, donde estamos aquí con Gaby Aromaste. Bienvenida a este espacio verde. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Y nos estamos protegiendo mucho. Miren esto, así es como me gusta a mí. Oye, Gavisita, que me imagino que esto también ya se acabó en el mercado, ¿no? Pero que sería lo ideal, o sea, uno andar con esto, sí, los guantes y todo. Y no son desechables en este momento, no se pueden reusar. ¿Ah, sí? Porque el virus no es, o sea, está muerto, la mano no hace nada. Entonces lo pones a remojar en agua, en jaboncito, después lo exprimes, lo secas y ya dos o tres días que se seque bien, lo puedes usar. Arriba del guante es importante que también estemos usando un antiséptico por protección de los demás. Pero yo digo, ¿cómo me debo yo proteger? ¿Cómo debo estar haciendo mi gel casero? Porque yo le he recorrido las farmacias, los supermercados, o sea, he ido hasta la Conchinchina, bueno, no voy a decir ni China, he ido a todos lados para buscar el alcohol. Mira, me queda un poquito. Y el peróxido, que también estuve buscando toda la información que se podía hacer. Ese. Y hasta mi penca sábila, yo me la traje porque tú dijiste, Julia, vente con una penca de sábila. Mi mamá, mi abuelita me decían, protéjase, majita, del mal de ojo. Y siempre una penca de sábila, menos mal que le hice caso a mi abuelita. Bueno, la penca de aloe vera la estamos utilizando ahorita nada más como un vehiculizante. ¿Por qué? Porque nos estamos hidratando y humectando las manos para que no quede tan seco. Uh-huh. Pero obviamente necesitamos el alcohol. Ahora el alcohol, como dices, también tan escaso. Uy, está súper escaso. Vamos a sustituirlo con un vodka. ¿Por qué el vodka? Porque el vodka es una destilación muy pura, sin azúcar. Ajá. Y tiene una alta concentración de alcohol, por lo menos la necesaria para este antiséptico.
Mira esto, esto es buenísimo. Señores, si en este momento usted está empinado de esa botella, hágame el favor, la suelta ahí, porque usted va a entrar en cuarentena. Señora, que no le tome su vodka. Esa la necesitamos porque es que es verdad, claro. Ya no se consigue alcohol. No. Entonces, todos los antisépticos están con el alcohol. Entonces, eso es una buena opción. Ningún otro tipo de, no, porque, de, mira, de bebida, puede, ¿no? Puede ser, pero te van a quedar las manos pegajosas. Ah, ok. Entonces, no, mira, te va a quedar con esto pegajoso. Vamos a utilizar el tomillo y el orégano. Seguramente son dos especies que tú ya tienes en tu hogar. Óyeme, es que de verdad que los trucos caseros... Esta es la carne de sí, la salsa. Los pueden usar la cáscara para ponérsela en la piel, porque es antiinflamatorio. Ya saben, mi gente, todo lo tenemos en la casa. Lo que más me gustó fue la cuestión del vodka. No sé si para lavarme las manos o para tomarme ahí mi traguito y el orégano y todo eso para hacer una buena carnita. Y bueno, y se hizo el party, porque ya qué más se hace en esta cuarentena. Realmente esos consejos de Julia, esos tips de Julia son muy buenos. Un saludo muy especial para Julia Alzate. Tremenda amiga, tremenda mujer, y de verdad que esos tips están fenomenales. Yo estoy aquí feliz con mi mirirme. Sí. Este cafecito, delicioso, la rica. La rica. La igual rica. Que el bizcocho ese. Venga, mi amor, te voy a recomendar algo, mi sí. Amor. Consígueme tomillo y orégano a la tienda allí a la esquina. ¿Sí? Allí. ¿Cuánto sí, allí? Le compro de tomillo? Por ahí unos $5, mi amor, porque te voy a sacar de ese hechizo y ese embrujo, esa trabada que se pegó ahorita. La sí, trabada no sí, es, sino la trabada. Sí, es que se me lengó la trabada. Váyame, se me lengó la trabada. Yo me voy, pues, me voy, pero te juro que volveré. Adiós. Adiós, mi rey. Te extrañaré. No, yo no te voy a extrañar. Bueno, ven, no, mentira, sí. Ven, ven, mi amor, ven para acá. A ven ver, para acá, tecnic. Con el permiso del amigo Nani, que es el director de cámaras. Nani, a... ahí le dañaron el cuadre. Sí, va, ahí va, mire, mire, mire bien la bola, míreme la bola. ¿Qué ve ahí? Mírelo, ah, mire la bola, mírela, mi amor, mira, ahí lo está diciendo todo. ¿Qué dice? Ay, mire, ay, no puede ser, qué belleza, qué belleza, qué belleza. ¿Qué es un país que prohíbe los tacos? A ver. ¿Qué es un país? Analiza, métele gerundia, métele gerundia. Un desgraciado, porque los tacos son muy buenos. ¡Ay, mamita! Es un país destacado. ¡Muy bueno! ¡Mis chistes! ¡Esta bola es genial! ¡Esta bola es lo último! ¡Fantástico, mujer! ¡Fantástico, mujer! Bueno, mi vida. Cuéntamelo. ¿Usted qué, mamita? ¿Cómo anda de marido y esto? Présteme su mano. Súper bien. Venga, le voy leyendo la mano. Le voy a leer la mano a la... ¡Oh, mi vida! Esta línea dice que tú tienes un futuro promisorio en la televisión. Vas a ser una princesa, vas a ser muy grande. Esta otra línea dice que tú vas a ser feliz, pero con un solo hombre. Solo claro, con él. Se llama Fabián, un presentador. No sé, no lo conozco quién será. Con él vas a ser muy feliz, porque, mire, el futuro le llega hasta aquí y le da la vuelta por acá. Mire lo grande que tiene esa línea. Bueno, y esta línea acá dice que usted debe prestar $500 el día de hoy para que en la vida le vaya muy bien. Y debe prestárselo a uno de los usted presentadores. Me va a ir más mal porque no nos han pagado. Entonces, no, si no me pagan, no, ¿de dónde sí, te presto? No importa, mi amor. Un avance de la tarjeta de crédito, lo que sea. Mire, $500. Ay, los créditos, claro, Dios mi amor. Mío. No hay problema. Mire, con eso pide $500 y se los presta a la primera persona que se los pida prestado. Puede ser la pitoniza. Ay, gordito, sí. Bueno, mi amor, este futuro y todo lo que te he hecho te cuesta $300. Más 500 que me vas a prestar, necesito $800, por favor. Sí, vea, si lo van tumbando uno y uno ni cuenta se dio. ¿Cómo así, mi amor? Usted es linda, pero rata como usted sola. No, mi vida, yo no soy rata como yo soy. Lo que pasa es que yo cobro, mamita, yo cobro. Y en esta sequedad tan berraca que no hay trabajo, que ay, no sé qué, que el cheque de los 1,200 a la pitoniza no le va a llegar el cheque. ¿Llenó el censo? No, yo, no, a mí no me cuentan. Yo no sirvo para nada. Gordita, esos 1,200 no te van a llegar. Mi gente, ustedes estén muy pendientes a todos los papeles que están llegando a sus casas, porque ahí es donde está toda la información para que los que sean, ¿cómo se dice esa palabra? ¿Censados? ¿Encuestados? No, no, para los que sean, ¿cómo se dice? Se me fue. Bueno, para los que... ¿Para que sean qué? Fraude. No, qué fraude, no se perdieron. Bueno, para los que cumplan las reglas y todo lo de los Estados Unidos, le van a dar sus $1,200. ¡Ay, mi vida! Entonces ahí sí va la pitoniza. Bueno, vamos a un break de comerciales y ya volveremos con este espectacular show llamado Dame un Like. Venga, mi amor, cójame la... Comida de Brian Restaurante está muy deliciosa. ¡Ah, deliciosa, mijo! ¡Ay, qué carnita! ¡Qué carnita, papá! ¡Qué carnota! ¡Qué pechuguita! ¡Pechuguita! ¡Eso es un par de pechugotas! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío!
¡Qué cosa tan hermosa, hermano! Lo que pasa es que en Brian Restaurante la calidad de su comida es directamente proporcional a la belleza de sus clientes. 450 East, 4 Avenida. En Hialeah. No importa la edad que tengas, lo importante es verte bien, usar algo que quede con estilo, que esté a la moda y que te guste. Y cuando te mires en un espejo, digas, estoy vestido de ley. 4595 Northwest 7 Street, Miami, Florida 33126. Ropa para hombre y ropa para mujer. Busca tu estilo. Legend, la boutique de la gente dura de Miami. Bueno, mi gente, nosotras las colombianas sí que sabemos qué es lo que es un buen café. El café Cachita, lo mejor para que comparta con toda su familia. ¡Ay, sí! ¡Ay! Café Cachita, el mejor café para compartir. Y aquí estamos compartiendo Dame un Like, solo por @LTVUSA. Con una vista basta. Hola a todos. Gracias, señor Cortés, y gracias a NTV USA por darme la oportunidad de hablar para la población de Miami. Soy el doctor Álvarez y venimos a darle unas recomendaciones para la pandemia mundial. Recomendación número uno, lavarse las manos todas las veces necesarias posibles. Debemos de usar el tapaboca como medida de prevención para no contaminar a los demás. Mantener una distancia prudencial, la recomendada 6 pies, aproximadamente 1.5 metros, para conversar con las personas. Evitar estar en conglomerados de muchas personas o mucha población para no contaminarnos. Debemos de tener cuidado, no compartir los objetos personales que podemos estar contaminados. Otra cosa muy fundamental, que la población de la tercera edad debe ser la que más debe de cuidarse, los hipertensos, los enfermos del corazón y los diabéticos. Próximamente daremos nuevas recomendaciones. Hasta la próxima. Es que vean, mírenlo. Ya llegamos de comerciales. Ay, no, qué no, bien. No nos avisan. Bueno, mi gente, gracias por seguir en sintonía aquí en este su programa. Dame un Like. Ya sabe que no se lo pueden perder todos los martes a las 9 de la noche con mucha información, con chismes, con bellezas, lo con invitados. Lo chévere es que no ha llegado el Fonchi. Ay, lo invocaste, lo invocaste. ¡Me gusta! ¡Vacílatelo! ¡Uy, sonaron las campanas de la iglesia! Venga, Fonchi, si se va a hacer, hágase aquí a este ladito, va, Fonchi. Pero mírame el caminado. Hola, mami, ¿cómo estás? Mírame el caminado. Hola, Fonchi. Mírame el caminado. Ese es un caminado de galán. No. ¿Qué? De galón, sino de galán. De galán. Ponchi, ¿qué es lo que traes ahí? Traigo nada más y nada menos que Café La Rica. Bueno, aplausos para Ponchi porque trajo algo bueno. Bien, Ponchi, por fin trajo algo bueno. Tú sabes que yo soy el asistente personal de Tony Cortés y él me dijo, cada vez que tú entres allá y me hables de los patrocinadores, yo te doy la liga, o sea, te doy billetico. Money, cash. Bueno, y también quiero hablar de otros patrocinadores que hacen posible este programa. Café La Rica. Café La Rica. Café Cachita, uh-huh. Grimal Joyería, Mr. Arepa. Brian Restaurante. Brian Restaurante, que me comí una carne el otro día, estaba deliciosa, espectacular. Quiero agradecer también a John Pineda Albarracín, editor allá en Bogotá, Colombia. También a José Infante, el duro de la imagen allá en Barranquilla, que nos ayuda con las noticias para editar. Okay. Y también hay que darle un agradecimiento muy especial a Chavis Liquor. ¿Chavis Liquor? Porque le da... No, ese papi, es el que nos va a dar el vodka para el ancho. Yo me la paso allá. El otro día yo te vi a ti con un man allá también comprando licor. Oye, tú... Pero usted es muy sapo, eso no se dice, porque la gente piensa que yo no tomo. Y lo que no tomo es nota, pero alcohol sí. Bueno, mi gente, estoy feliz, estoy contento, estoy dichoso porque por fin se me hizo realidad el sueño mío. ¿Qué? ¿Cuál fue el sueño? El sueño mío era esto, estar en cuarentena, en la casa. Pero no yo te iba a decir una cosa.
Te admiro más que nunca. Sí, ¿por qué? Porque eso de la gente va a estar todo el día en la casa, solo de un lado para el otro, sin hacer nada, sin producir lo que sea. Eso es agotador, eso me tiene traumada, aburrida. ¡Ah, mira, llegó mi llave! ¡Llegó lo mejor que ha parido Cuba! Uy, Sara, ahora hablamos, mi llave, ahora hablamos del negocio, papi. Bueno, mi gente, entonces, como le diré diciendo, yo estoy contento, estoy feliz porque estamos en cuarentena, porque estoy en mi salsa, pues estoy en la casa. O sea, me la paso de la casa, en la casa, dentro de la casa, de la cama a la cocina. De la cocina al baño. Del baño para el televisor. Del televisor para la cocina. Y así, eso es un círculo vicioso, ¿sí me entiendes? No, esto es como el Gran Combo de Puerto Rico. Exactamente. No hago más nada. Bueno, mi gente, voy a hablarle de los mandamientos que tenemos nosotros. Suéltalo para eso. Nosotros no, tú, los vagos. No, nosotros. Ah, o sea, el gremio mío. Primer mandamiento, number one. Dímelo. Se nace cansado y se vive para descansar. Oh, ay, papi, voy con el dos, voy con el dos. Ama a tu cama como a ti mismo. Ese sí, ese es rico. Depende con quién esté en la cama, ¿no? Depende de la cama. Pero porque no la cama, se llama con quién está uno en la cama. Claro, porque y si es la cama de Karol G, que hace ñiqui. Claro. Ahora imagínate. Voy con el número tres. Si ves a alguien descansar, ayúdalo. Repito. Si ves a alguien descansar, ayúdalo. O sea, si tú ves que alguien está descansando, ayúdalo. ¿A qué lo ayuda? Motiva a que siga descansando, papi. Muy interesante. Voy con el número 5. El trabajo es sagrado. No lo toques. Por eso es que está feliz en la cuarentena usted. Claro, papi, estoy feliz en la cuarentena. Número 6. Vale. Aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. No lo hagas. No. Tú eres muy vago, Ponchi. Número 7. Trabaja lo menos que puedas. ¿Sí? Lo que tengas que hacer, que lo haga otro. El ocho. Calma, nunca nadie murió por descansar. ¿No? Claro, nadie se ha muerto por descansar. O sea, cógela suave, relájate, cálmate. Esto no sirve para nada. Número 9, cuando sientes el deseo de trabajar, siéntate y espera a que se te pase. ¡Ah! A usted solo le da deseo, pero no trabaja. No, y si le da deseo, se siente a esperar que se le pase la Y el buena. Número 10, si número el 10. Trabajo es salud, es que trabajen los enfermos, loco. Se pasó. ¿Cómo me vieron ahí con el top 10? Es el top 10 de los vagos. Mira. Bueno, yo tengo ganas como de bailar. Oye, vamos a poner una canción que se llama... Una canción de mi llave, de Rafa Pedrosa. El hombre me pasó la liga, me pasó $10. La canción se llama Niña. Ah, suéltala. Es una canción bacán y vamos a cerrar el programa con Niña. Hágale. A ver, que la suelten. Que oye, suéltala. Suéltala. Dale, arriba, dale. Suéltala. Esta casa yo no puedo escapar, pero de tu mano no me quiero soltar. Como un delfín, inteligencia artificial. Dime cuándo nos vamos a volver a encontrar. Déjame conducir tu auto. Niña, eres un encanto. Colibrí, mi corrión, dame un poco de tu canto. Junto a ti ahora yo me siento como un santo. Oye, mi niña, esto es R2. La próxima semana. De corazón. Nos vemos aquí con más de Dame un Like. Si me osadía, hagamos un eclipse, unamos la noche y el día. Eres mi linda musa que mi rabia es alegría. Un manantial de amores llevándose la sequía.